Estas sociedades no son una figura jurídica. Las empresas las forman personas y en ellas trabajan muchos vizcaínos y vizcaínas. Aquí tanto apelamos a ayudar a la gente, pues vamos a ayudarles. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la actividad de estas empresas son un motor importantísimo que impulsa a diario la economía vizcaína, que parece que se nos olvida, permitiendo un gran retorno económico. Y en tercer lugar, ambas modificaciones, como bien ha dicho el diputado, en ningún caso suponen un aumento de la deuda por parte de la Diputación, sino son un instrumento de supervivencia en una situación tan delicada. ¿No estamos pidiendo en otros estamentos la posibilidad de dotarnos de recursos, incluso endeudarnos? Creo que tenemos que ser coherentes en este caso.